y agencias de viajes. Problemas de verano, zapatilla, legalmente. Uno, problema uno. Bien. Mi vecino toma sol en bolas y la medianera es bastante baja. Lo pueden ver mis hijos y no quiero. ¿Puedo hacer algo? Dos cuestiones. Primero, lo corto plazo, que no tome sol sin ropas, porque no es legal, si se puede ver. Y lo segundo, se puede sobrelevar la medianera, es un derecho y la tienen que pagar las dos partes. Problema, mi vecino tiene una pelopincho, le cambia el agua todas las semanas, gasta mucha agua y cuando la desagota, me inunda la vereda de adelante. No, eso no es legal, tiene que desagotar el agua en la rejilla correspondiente y aparte un tema de consumo, de conciencia, porque el agua es un recurso escaso, que le pongan un medidor y ahí va a llenar la pileta como corresponde. Problema número 3, mi vecino escucha música fuerte todos los días, Pimpinela, desde temprano hasta las 22 horas, ¿puedo reclamarle algo? La ley menciona como límite, abro comillas, normal tolerancia entre vecinos, si excede más que eso, si la música está todos los días y fuerte, tiene derecho a que la baje. Problema 4, los hijos de mi vecino están todo el tiempo gritando en la pileta. Me molestan hasta la noche. No, hay un horario de descanso. Presumo que hasta las 10, 11 ya cortarán. En ese caso tiene que bancarse porque es familia, es parte de la vecindad. Si no, se muda al campo. Problema 5. ¿Es que puedo reclamar si mi vecino se da matraca en la pileta? ¡Sexo! ¡Y hacen ruido! El ruido molesto sí. Después, si no se ve la pileta, digamos, no sé cómo podría verla de afuera. No tiene derecho a decir nada de su propiedad privada. Problema número 6. Último problema, en la casa de al lado que la alquilan todo el tiempo, siempre hacen asado. Parece que tienen plata para comprar mucha carne, pero me molesta el humo. Nosotros somos veganos. El humo de asado está permitido, lo dijeron los jueces en Argentina, si es un asado por semana aproximadamente. Y si es más, hay que ver si hay un incremento patrimonial no justificado, porque realmente con el precio. No, ahí metiste humo. Hay un derecho. O sea, vos decís de investigarlo. Hay un derecho. Por más de un asado. Si comen asado muy seguido. Sí, algo raro pasa. Tienen que justificar el patrimonio. Sos un huevón. Turismo City presentó.